En torno a la crisis energética que atraviesa el país, la mañana del domingo 15 de septiembre del 2024, a través de un comunicado oficial, el presidente Daniel Noboa dispuso el mantenimiento preventivo en todas las instalaciones del Sistema Nacional de Transición y Redes de Distribución de Energía Eléctrica. Con ello, se suspenderá el servicio de luz a nivel nacional por 8 horas. A escala nacional, desde las 22 horas del miércoles 18 de septiembre hasta las 6 de la mañana del jueves 19 de septiembre. Los trabajos consistirán en el mantenimiento de equipo primario y de transformación de 4 subestaciones operadas por CELEC EP Transelectric en Macas, Santa Elena, Milagro y Molino. El monto de estos trabajos costará más de 2 millones de dólares. Se calcula que cada hora de racionamiento eléctrico provoca en el país pérdidas por unos 12 millones de dólares. El gobierno nacional recalca que estas acciones son necesarias para el país y también ofrece disculpas por las molestias causadas. Espera que la comunicación oportuna de esta medida ayude a planificar a los hogares. Con edición de Timoteo Chimbo, informó Rocío León, Noticias al Día.